tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro episodio más de Memorias de un Nahual. En este podcast donde te traemos historias, pero sobre todo anécdotas, de personas que han estado ahí, en esos momentos muy específicos, en donde ha sucedido algo que de verdad desafía total comprensión. En esos sitios en donde uno pensaría que las cosas deberían ir normal, y sin embargo uno se encuentra con sorpresas tan... Pero tan cabronas que de verdad espantan. Y a veces la realidad trae mucho más que la maldita ficción. En esta noche he de contarles algo que pasó hace algunos años. Así tal cual dicen muchas de las morrillas en TikTok que les encanta andar contando historias en primera persona. Me encanta porque cuando ves el video dicen y les voy a contar esta historia en primera persona para exactamente igual voy a aplicar exactamente el mismo tratamiento para que se pueda entender un poquito mejor pero un tantito tantito antes el contexto de todo esto hace muchos años eh, muchas personas que yo he conocido han estado trabajando para varias fuerzas policiacas para gente que se encarga de estar ayudando y apoyando en el sector salud, no solamente para médicos de Cruz Roja, sino para médicos de diferentes ambulancias y más. Dentro de todo este camino se hacen amigos y se hace muy buena gente que trabaja con el corazón, que trabaja tratando de hacer un mejor mundo para todos los demás. Para toda esa gente, de verdad, mil gracias por su servicio, por su apoyo. Y por ser derechos, porque también hay gente que es media cabroncita. Pero para todos aquellos que son buenas personas y que simplemente están tratando de cumplir con esa partecita oscura de este mundo. Muchas gracias. En esta ocasión, de esas historias que uno al principio dice, no mames, esto no puede ser. Sale algo que de verdad... Desafió completamente mi pinche mente. Desafió completamente parte de los prejuicios que llegaba a tener con personas que tienen detallitos mentales y de salud mental. La salud mental es algo totalmente grave si es que no se atiende. Y sin embargo a veces uno queda tan tocado que no sabe a dónde le va a llevar esos lugares tan recónditos. A dónde te va a dejar casi a manera de antípoda. En donde tú originalmente querías ir, a dónde te puedes perder en ese camino. Resulta, <laughs> se escuchó extraño. Ustedes culparán. Hay sonidos medio raros que están pasando aquí. Este, resulta que hace algunos años hubo un llamado medio difícil porque de vez en cuando te dicen o te piden que hagas ¿qué demonios sigue sonando? ok de vez en cuando te piden que hagas eh, servicios generales y pues si les soy sinceros estos servicios simplemente te dan como las bases de lo que pide la gente por teléfono te mandan un mensajito o te radian en general diciendo sabes que tenemos una eh, emergencia para lo cual tienes que llegar con tu unidad y aparentemente alguien se cayó es toda la información que te dicen parece ser que alguien alguien se cayó y eso no que vamos para allá pero en este caso la primicia no fue que alguien se había caído, alguien se había lastimado, lo habían atropellado. No, 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 no. En esta ocasión, según lo que contaban, era de que una señora la veían a lo lejos que estaba en cama y que no se podía mover. Llevaba varios días que los vecinos asomaban y la veían a lo lejos y seguía estando en cama. Entonces es ahí cuando nos mandan a llamar, simplemente un costado de este llamado. Vino también un llamado a la policía para simplemente ir y tratar de hacer todo de un solo jalón. Y así se fue. Se dio la casualidad de que llegamos a ese sitio y se tuvieron que romper las puertas para poder entrar. El pasillo era un pasillo bastante largo en lo que antes había parecido que era. Una casa con muchas, muchas, muchas habitaciones que rentaban previamente. Se nota que fue de esas construcciones viejas al terminar de los años cincuentas, pero medianamente fancies. Y lo que se pudiera decir que era una familia que aparentemente era de clase muy, 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 muy media alta. No llegando a rayar en la parte de derrochar lana, pero se veían muchos detallitos muy específicos que sabes que costaban una lana. Fuimos caminando directamente, despacito, hasta donde estaba, siempre avisando si es que alguien podía contestar, si es que alguien podía estar ahí para responder este llamado. Y cuando llegamos, se encontró una señora, casi en estado catatónico. Esta señora se encontraba en, en un estado que de verdad se veía totalmente deplorable. De esos momentos en los que tú pudieras decir esta persona vive de manera muy paupérrima, con muchas cosas que tenían un olor... ¿Cómo te lo describiré? Aparte de fétido, de esa ropa encabronadamente vieja, pero mezclado con un olor totalmente acre, con un olor también, como cuando dejas manteca al sol durante muchos días, ese rancio, esa sensación pesada en el ambiente al momento de llegar y vislumbrar toda esa escena. Pero al momento que te dabas cuenta de que había sangre en el piso, te dabas cuenta de que alguien, de verdad, de que alguien estaba ahí, pasándola mal. Vimos directamente esa mancha que estaba en el piso, esa mancha que se arrastraba directamente a la cama y pudimos ver a la señora. Esa señora estaba ahí, en la cama, casi en posición fetal. Nos acercamos y preguntamos. Le hablamos y no hubo respuesta alguna. Nadie respondió absolutamente nada. Sin embargo, al momento de que nos fuimos acercando más, pudimos notar que la respiración estaba presente. La señora estaba viva, pero no respondía ante lo que le decíamos. Nos fuimos acercando y la tratamos de destapar. Pero ella estaba ferrada a las cobijas, estaba ferrada de tal manera que al momento que tú la veías podías ver ese rictus completo de fuerza que estaba apretando directamente hacia donde ella estaba. Le dijimos de la manera más amable posible, señora, estamos viendo que usted está sangrando, por favor, permítanos ayudarla, la señora quienes se encontraba con los ojos abiertos, ni siquiera pronunció ni una sola palabra, ni siquiera se atrevió a voltear a vernos. No fue hasta que al final tuvimos el detalle de tomarla de la barbilla para ver sus ojos, que notamos que tenían un rato increíblemente largo. Con los ojos abiertos, debido a la resequedad que tenía en ellos. Sus ojos estaban totalmente secos desde hace rato. Al momento de acercarnos, empezamos a jalar tantito las cobijas para empezar a decirle, ¿La señora, ¿sabe que Vamos a moverla. Ya no vamos a pedirle permiso, vamos a moverla. Agarramos y le quitamos y le tratábamos de quitar la sábana con la cual estaba ahí, y nos percatamos de lo poco que podía agarrarla con ella. La sábana estaba muy aferrada a su mano, pero logramos descubrirla. La descubrimos. Y la señora estaba desnuda. Una señora, de cuando menos unos 80 años de edad. Desnuda, sangrando, con ese rictus en las manos, a duras penas respirando. Y nosotros, totalmente al pendiente de algo que no tendríamos idea de qué sería hasta que iluminamos adecuadamente la maldita habitación. Resulta que al momento de jalar eh, la sábana con la cual estaba aferrada, esa cobija rara, vieja, totalmente mullida e inclusive empapada de sangre que tenía muchísima... Pero muchísima. Eh, es que, ¿cómo mencionártelo? Muchísimas manchas viejas que se notaba que ni siquiera la había lavado en años. El olor era insoportable. Tratamos de jalarla y la sábana estaba totalmente tiesa. Y no fue. Hasta que nos dimos cuenta que estaba agarrando. Algo que no era solamente la sábana. Justamente cuando le dije, ¿sabes qué? Chingar a su madre, lo vamos a llevar, lo vamos a transportar, vamos a hacer esto, iniciar el protocolo general para poder hacer todo eso y avisar a la policía directamente que estaba atrás de nosotros, que tuviera eh, toda, toda, toda la libertad de poder hacer lo que deseara con ese sitio porque de verdad estaba muy cabrón al momento de estar ahí. Alguien. De verdad, alguien. Dijo... ¿Y esa mierda qué es? Nosotros volteamos y nos percatamos que estaba mirando hacia los lados de la habitación. Fue cuando nos percatamos que no solamente... Nos habíamos enfocado directamente en la persona que estaba ahí, en la señora que estaba ahí, y habíamos pasado por alto lo que estaba en toda la habitación. ¿Qué crees que era? Resulta que la señora tenía una colección en una cantidad de frascos. Que iban desde Nescafé y otros más frascos de vidrio, en los cuales, si cuento unos setenta piezas, eran pocas. Tenía una colección de abortos, una colección de fetos de diferentes tamaños, no ninguno, ninguno más allá de seis meses se notaba en el tamaño. Se notaba en toda la pinche habitación llena y tapizada de repisas. Y era... francamente horrible. Esta... situación... De verdad, te espantaba. Te dejaba pensando demasiado en qué demonios era lo que estaba pasando. Y ciertamente era irreal. A donde tú voltearas, a donde tú estuvieras, podías ver frascos y frascos y más putos frascos llenos de líquido. Y dentro había un feto, en cada uno de ellos. Algunos se veían que estaban totalmente deshechos. Veto a saber con qué diablos y con qué demonios los fue a meter. Tú dirías que con alcohol, con formol. No tengo ni puta idea con qué demonios estaban ahí, puestos. Pero de qué estaban. Total, pero de verdad totalmente macerados algunos. Algunos ya ni siquiera se veía ese feto. Algunos se veía simplemente un agua cenegosa, marrón, y pedazos de lo que era carne, totalmente putrefacta. Algunos se veían inclusive verdes. Algunos se veían... Vivos. Te quedabas viendo un ratito toda esa colección mientras la gente que estaba ahí trataba de iluminar con unas lámparas y te dabas cuenta de que parecía que esas cosas estaban vivas. Notabas que esas cosas estaban ahí. Y si sí, he de ser lo más. ¿Cómo decirlo? Lo más humano posible. Quería creer que esta persona tenía un problema y no había podido lidiar con eso y decidió quedarse con todo eso. Con todo eso que estaba en las malditas paredes y que nos hizo por un momento perder de vista a la señora que estaba ahí. No fue hasta que volteamos a verla y notamos que ahora estaba ya volteando hacia nosotros. Estaba sonriendo, con los ojos totalmente rojos. En sus brazos lo que parecía que tenía en las manos era un frasco, también con un feto. Pero sabes, ese feto era el más grande de todos. Ese maldito feto parecía que tenía unos ocho meses quizás, a diferencia de todos los demás que eran muy pequeños. Ah. Trasladamos. Nos tuvimos que ir inmediatamente de ahí y... se dio parte a las autoridades. Eso ya correspondía a otro nivel. En el camino, en el trayecto íbamos preguntándole qué tenía, qué sentía, qué más, y comenzamos a escultarla generalmente. Esta persona estaba con un claro y evidente signo de deshidratación, más todas las demás cosas. Tuvimos que trasladar, sí o sí. Al momento que íbamos, nos dimos cuenta y nos percatamos de que no había ni una sola cortada. Ni una sola maldita cortada en ella. No teníamos idea de dónde diablos había estado esa sangre, de dónde había salido. Al principio pensamos que tal vez alguien más vivía con ella. Y eso te daba in indicios de que eso tal vez era un maltrato. Alguien más cabrón la estaba dejando así. No sé, no sabíamos. Revisamos, según lo que eh, pudimos ver, y no había nadie. Evidentemente se quedaron algunos cuantos compañeros policías para hacer el peritaje y al momento de que estuvieron ahí se volvió... se volvió chisme. Se volvió... se volvió algo tranquilo de controlar porque de repente al momento que llegamos trasladamos y se atendió a la señora se dejó con un médico inmediatamente algunos amigos pasaron y dijeron oye que encontraron a una señora así que tenía una cantidad de estantes gigantescos eh, confetos cabrón y yo así no es chismoso güey no eran estantes eran repisas al principio se prestó a guasa y también he de decir que a diferencia de lo que mucha gente cree como paramédico te llegan algunas cuantas cosas y no sabes en qué terminan los pacientes. Su trabajo es mantenerlos vivos durante todo el trayecto y entregárselos a los médicos para que hagan lo suyo. Hay algunos médicos que tienen vocación muy muy de aventurero y deciden ser socorristas. Y es bonito a veces verlos dejar de bajarse de sus camionetotas mientras caminan de puntitas en zapatillas de ballet. Y verse y batir muy cabronamente entre sangre y más mierda que a veces te llega a tocar ver y darte cuenta de que tienes que estar muy bien preparado para poder atender estas cosas. En fin, mucha gente preguntando acerca de todo ello, pero desgraciadamente no pudimos ver qué demonios era. Más en la noche, mis comunicativas amigas enfermeras, Estaban saliendo tranquilamente a despabilarse, a tomarse su coquita y a fumar un maldito tabaco en una zona donde no las vieran. Pero nosotros sabíamos que hacían eso. Me acerqué directamente con la maestraza Rita, esta preciosa enfermera que siempre nos ayudó en muchas cosas y me acerco y le pregunto, oye, si no es indiscreción, ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no sé qué demonios nos trajeron, cabrón, pero está, está cabrón lo que encontramos. Digo, ¿qué fue? Aparte de deshidratación, eh, la señora dice, estuvo a mini madre de morir por inanición, cabrón. La tenemos desnutrida, la tenemos deshidratada, tenemos broncas con anemia. Tiene una cantidad enorme, cabrón, de problemas. Dice al momento de, de, de tratar de, de, este, de colocarle una intravenosa, teníamos que ponerle varias cosas. Dice, no quería darnos el brazo y lo jaló con tanta fuerza que se le fracturó, cabrón. Tiene una osteoporosis en un nivel descabellado. Le digo, ok. Dice, y eso no es lo peor, cabrón digo, no. En el tracto endovaginal. Tenía unas escarificaciones. Le ¿le introdujeron algo? Dice, sí. Sacamos un producto de más o menos cuatro meses. Y yo así de... ¿Qué? Dice, sí dice cuando la trasladaron parecía que no había nada pero había un producto ahí dentro con un olor fétido mezcla de formol y otras cuantas madres otros cuantos putos menjurjes, cabrón y estaba ahí lo ocultamos el doctor lo vio y simplemente al momento de que estábamos ahí junto con Vero, junto con las demás, simplemente se salió. Se salió, cabrón. Y nosotros así de acaba de parir. <laughs> Esa maldita risa que hizo. Que de verdad es como qué mierda acabo de ver? ¿Qué es lo que acabo de presenciar? Le digo, pero la señora no puede estar embarazada. No mames, tienen un, como 80 años, cabrón. Dice: Sí, sí, sí. Lo que tenemos más o menos la idea, por la cantidad de laceraciones y más cositas, porque llamaron a un gineco. Dice: Al parecer, ella se hizo esas laceraciones y. Y. Pues. Esa cosa. No sabemos si es que era de ella. Pero estaba dentro de ella. Y es un. Ok. Esto se está poniendo más cabrón. A cada ratito en el cual teníamos rato. Insisto, para tener tiempo. Muchas veces estás ahí y no te enteras bien de los chismes, seamos sinceros. Regresamos y preguntábamos algún avance, alguna cosa extraña. Dice, la señora estaba balbuceando, la señora estaba haciendo varias cosas que te dejaban pensando. Y... Más tarde... Un grupo de gente llegó... para tratar de ver de qué se trataba. Y nos quitaron directamente todo eso. No supimos de la señora. Hasta un mes después. Hasta que alguien se nos acercó. Y nos dijo... Saben... Más o menos. Tengo eh, información de qué demonios está pasando ahí. Le digo, y a ver, suéltalo, suéltalo, cabrón. ¿Qué demonios era eso? Dice, mira, todos los productos que fueron encontrados en el cuarto de la señora, si sí eran de ella. Algunos de esos tenían más o menos unos 60 años, le vamos calculando, tal vez. Y eso de sesenta años es por las tapas de los frascos en donde los tenía puestos. Cuando menos, en la parte de cada uno de ellos tenía una etiqueta en donde venía el nombre completo. Tenía el apellido de un solo... Eh, papá, si quisieras verlo de esa forma. Y... tenía... El apellido de la señora. Ya sabemos cómo se llama. Todos ellos, según las pruebas que hicieron, sí son de ella. Los fue guardando, los fue conservando. Al parecer, tiene momentos lúcidos. Hay momentos en los cuales simplemente no. No está. Simplemente se dé, se va, se deja ir. Y tiene dos, tres momentos, unos cuantos minutos en donde está lúcida y podemos preguntarle qué es lo que ha pasado. Pero de lo que llegamos a saber es de que la señora quería tener un hijo y nunca se pudo. Al parecer tuvo varios abortos espontáneos, lo que hizo que su pareja la abandonara. Y fue poco a poco enloqueciendo. La señora no sabe discernir entre lo que está bien, está mal, lo que es real y lo que no. La cosa es de que cada vez que alguno de ellos salía de ella, ella simplemente lo recolectaba. Lo ponía en un frasco y lo dejaba ahí. Si no mal recuerdo, había. Había. Eh, uno más grande. Dice, sí, ese es su consentido. Dice. Esta Mayra ahí en el. Esta. <laughs> iba a decir el nombre completo, perdón. Esta May. Eh, allá. Eh, pues fue la que le estuvo tratando, cabrón. La señora. Cuando estaba un poquito más consciente, ella decía que este Máximo, que era el nombre de este producto, era tan igual a su papá. Dice, al parecer Máximo fue el, la pareja que la abandonó. Y dice, tal vez ustedes no lo vieron bien en el frasco ahí pero la señora lo sacaba y lo peinaba. Dice, no tenía pelo, cabrón, pero utilizaba un cepillo para peinarlo. A tal grado de que lo hizo tantas veces, y tú sabes que un feto muchas veces en esa edad el poco pelo que tiene, ni siquiera alcanza directamente a peinarlo, cabrón. Dice, de tantas veces que le pasó, ese maldito peine le destruyó la fontanela. Destruyó la mollera, cabrón. Ya estaba peinando parte de lo que era el cerebro del producto. Dice cada día lo peinaba y lo volvía a dejar en su frasco, no sin antes arrullarlo y tratar de hacer que lactara. Digo. Eh, eso no me lo esperaba. Y dice: Sí, hasta la fecha, al parecer, la May dijo que le daban un peluche que fungiera como ello y hace el mismo proceso: lo peina y luego le da delactar, lo arrulla. Y dice: Y le prestamos un botecito en donde ella introduce ese feto, lo que ella cree que es uno de ellos. Le digo. Está muy cabrón eso. Dice, sí. El asunto. Dice es que... Ya no quieren tenerlo en el puto pabellón, güey. Y yo así de... ¿Por qué no quieren tenerlo? A la señora no se nota que sea... O, o es agresivo. Entonces dice, no, cabrón. El asunto es de que en la madrugada se escuchan muchísimos niños. En, el punto cuarto, donde está. Luego se escucha niños. Dice, sí. Dice, y es horrible porque nosotros estamos en, la, en área administrativa, cabrón. Por alguna razón bajamos a los pinches baños o donde sea. Y los pinches guardias, cabrón, cagados del miedo, te dicen que pueden escuchar gente pequeñita correr, cabrón. Dice, mira, por esta que pueden escuchar. A niños ahí le digo pues mira si te soy sincero no es que no te crea pero no mames como es que están seguros que es ella es ella totalmente güey tranquilo de verdad sí güey dice esas cosas la van siguiendo yo no no creo te voy a decir que todo lo que te he dicho es de lo menos creepy que te puedes imaginar. ¿Por qué? ¿Y si quieres saber una de las cosas más cabronas que te puedes ver, leo, dilo, suéltalo. ¿Qué puede ser peor que eso? hoy qué. ¿Qué tanto crees que sea la posibilidad de que una señora como de 80 años. de repente de la nada se ponga a gritar porque diga que va a dar a luz. En la noche, güey, en cualquier pinche momento que se escucha de fondo la señora con un desmadre que se carga gritando que ya está lista para dar a luz. Y es... Eh, bueno. Tienen a muchos pacientes ahí que de, de vez en cuando gritan, ¿verdad? Dice... Cabrón. Todos los demás te pueden gritar lo que tú quieras. Que son lo que son algunos. Tengo uno que dice que es un caballero medieval, güey. Por ahí también hay otra persona que dice que, que ha volado a la luna. Madre y media, güey. Mamadas. ¿Qué tanta posibilidad hay que una señora de 80 años te esté gritando que va a dar a luz? Y que de repente expulse algo. Digo, qué? ¿Tienes idea de cuántas veces nos hemos encontrado en las pinches sábanas totalmente mojadas? Y no es orina. Le digo, chingado mi madre, si es que esa madre es líquido amniótico, güey. No te creo ni tantito. Dice, no sabemos qué putas es. Pero de que deja sangre. Deja sangre. ¿Y sabes qué es lo culero, güey? Que cuando vas y la encuentras ahí jadeando de que estuvo pujando durante un muy buen rato, te dice, ya salió. <laughs> y está caminando por ahí. Sí, me encanta cuando nacen y caminan. <laughs> pasan dos meses, no tuvimos ninguna noticia de la señora ni nada de eso hasta que de repente volvemos a preguntar, nos encontramos de nuevo con este amigo y le preguntamos, oye, qué onda qué pasó con la señora, la que paría, güey, dice no seas cabrón, güey, ya se murió la señora. Le digo, ah. ¿Qué te puedo decir? Andar pariendo a cada rato Debió haber sido difícil No, güey, tenemos un pedote con ella Le digo, ¿Por qué, güey? Si no es indiscreción, claro está Dice ¿Quieres saber qué es lo que pasó? Wey, son dos meses que ha sido un puto infierno, cabrón Dice La casa Al momento que la catearon, dice Porque también vimos el expediente Dice la casa que la catearon Sacaron más de 80 frascos. Y según los vecinos había una persona que se metía. Dice, se había un viejito. Ni tan viejito, cabrón. Dice, está de cincuenta y tantos años, un maldito vagabundo que estaba por ahí. ¿Qué era quién? Pues, cuando la señora perdió totalmente su ser, cuando la mente... Por fin la abandonó. No tendría más allá de veintitantos años, cabrón. Dice, no sé si te acuerdas que te dije que su pareja le había abandonado. Le digo, sí, 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 sí me acuerdo. Dice, si su pareja le había abandonado, ¿quién crees que iba con ella? Dice, resulta que era un vagabundo que estaba por allá. Y ese vagabundo dice era quien pues a veces se metía a esa casa durante años. Al menos le calculamos que durante unos cuarenta años se metía a esa casa y la señora dejaba hacer lo que ese cabrón quería. Logramos vincular a Proceso, al vagabundo, porque pendejo no era, ni tampoco estaba, cabrón. Se le estaba consciente, plenamente consciente de todo eso, pero yo creo que andar cogiendo entre un chingo de fetos no era nada lindo. O tal vez lo hacían en otro sitio. Dice, pero era horrible. Se va a checar si es que hay detallitos que ligan a este cabrón y Va palote, guau, vamos a ver qué tan cabrón va a estar todo eso. Respecto a las personas que mandamos a limpiar el lugar para poder incinerar esos productos, a fin de cuentas se tiene que ir a un solo lugar. Güey. Se pidió que se incinerara todo eso. Ah, hubo varios reportes, dos de ellos, de que no se había realizado la encomienda que les dieron. Porque esas mierdas de repente se empezaban a agitar. Dice, ¿qué tan cabrón crees que sea la maldita vibra que cuando llegas y estás moviendo los pinches frascos, de repente ves que todos empiezan a agitar? Le digo, como a temblar o alguna cosa así. Dice, no, cabrón, se empiezan a agitar en el mismo puto frasco. Dice, imagínate que tú agarras un popote, un, lo que sea, güey. Una cuchara, la metes y le empiezas a dar de vueltas así. Como si te estuviera revolviendo café. Le digo, ok. Dice, así, güey. De la nada. Y es un. No mames. Dice, güey. ¿qué, ¿Qué ganaría la gente? ¿Qué ganarían estos, estos cabrones que fueron a de agentes, güey? ¿Qué ganarían? Mintiendo y poniendo esto que te acabo de decir. En un puto papel oficial, güey. ¿Qué ganan? Dice, no ganan absolutamente nada, güey. Cuatro, cabrón. Cuatro de ellos dijeron, ¿sabes qué? A la mierda. Yo no voy a recoger esas mamadas. A la chingada. Yo, güey, está muy cabrón. Dices, güey, eso no es nada. Yo no digo no es mamadas, güey. Dice, ¿te acuerdas que la señora andaba pariendo cada rato? Ajá. Aquí ah, trataron de convencerla de que se diera cuenta de que ya era una persona grande, de que ya no estaba bien, que ya no podía embarazarse, ya no era únicamente solo sin, Y salió mal, güey. ¿Cómo fue que salió mal? Dice, todavía no han investigado del todo porque de, quisieron dejar que se fuera. Junto con ella a una fosa común, porque nadie fue a reclamarla, cabrón. Dice. No sabemos de quién, tenemos más o menos una idea, pero tú ves que de vez en cuando te dicen que todos están muy bien vigilados y la chingada, pero resulta que también dentro del mismo pabellón donde estaban estas señoras, por ahí también teníamos un par de damitas que estaban en cinta y de repente ya no estaban y ellas se sacaban de pedo porque ya no estaban embarazadas, pero no habían abortado. ¿Qué? Sí, güey, ya no habían, no tenían nada. De hecho se estaba llevando un seguimiento porque pues tienes que dar seguimiento, el estado te lo pide. Pero ya no estaban embarazadas. O sea, Dos de las pacientes que tenían ahí estaban embarazadas y después ya no. Ajá. Y quiero suponer que no hubo un aborto espontáneo ni nada de eso. Dicen, no, están totalmente vigiladas. Y no hubo nada de eso. Y fue de, ok. ¿Y qué pasó? La señora murió de una sepsis. Ajá. Sí, sabes que es una septicemia, ¿verdad? Pues claro que sí, cabrón. Murió de una infección brutal. Cuando fue llevada al servicio médico forense, encontraron los dos fetos dentro de ella. No sabemos cómo diablos le hizo. Pero estaban retacados ahí dentro. Ni siquiera lograron pasarle cervix, sino simplemente los mantuvo ahí. Hasta que se putrefactaron, nadie se dio cuenta y la señora murió de una sepsis. ¿Te mamaste, güey? ¿Cómo, cómo le hizo? Dice, no sabemos. Simplemente no tenemos ni puta idea de cómo chingados le hizo para poder hacer todo eso. Y. ¿te acuerdas de del pinche Donnie? Digo, sí, el Dionisio, güey. Un amigo que trabajaba en el Cemefo. Dice, güey, que él te cuente, cabrón. Que él te cuente. Lo que pasó ahí en el Cemefo, güey. No te lo voy a decir yo, güey. Que ese güey te cuente por qué ese cabrón le tocó hacer todo eso y fue de... Claro que sí. <laughs> ah, y se dio el momento en el cual vimos al pinche Dionisio, al Doni. ¿Qué hole, pinche Doni? ¿Cómo estás, cabrón? Dice, güey, vienes por lo de la señora, ¿verdad? Cabrón. Sí. <laughs> Me conoces, güey. Cuéntame qué pasó. Ya que te dijeron... Femenina, 83 años. Llegó por una sepsis aparentemente causada por dos productos que se encontraban en la cavidad vaginal los dejó ahí los dejó macerarse estos se putrefactaron hicieron todo el demás desmadrito nadie se dio cuenta la señora falleció pum pum fue un ok dice te dijeron lo de por encimita y yo así de <laughs> ¿Qué viste? Dice, mira, la señora de por sí, al momento que llega acá, no alcanzaron a canalizarla, cabrón. No alcanzaron a hacer nada, güey. No, simplemente la trasladaron, la, nos la aventaron, güey. Ni siquiera quisieron hacer todo el puto papeleo aquí. Fue de, ya fue es bronca suya, nada más den certificado de que murió por esta mamada y ya, a la verga. Fue de, ok. ¿Y qué pasó? Dice, primero llega la femenina, güey la checamos, la tenemos ahí un ratito ahí y dice, güey. güey, No sé tú. Pero puta madre, empezamos a escuchar niños, güey. Tú sabes cómo se pone este lugar. Tú sabes que aquí el pinche semefo de repente te llegan cosas que dices, a la mierda, no le voy a encontrar explicación a la verga, pero que esas mierdas estén rondando por ahí. Que se escuchen niños, cabrón. Niños pequeñitos, güey. Bebés, cabrón. Que se escuchen, que se escuchen pequeños pasitos. Que no pueda ser siquiera cagar, güey. Porque algo hasta el puto fondo, donde en el lugar donde esté más oscuro, se escuchen que están esas mierdas ahí rondando. Así, güey. La procesamos así, cabrón. Fue en putiza y, y, y el director. Nos dijo, ¿sabes qué? A la chingada, esta persona está muy de la mierda. Vamos a hacer lo necesario para hacer procesarla. A ver, de una vez vamos, cabrón. Fuimos, dice, para ese dice otro cabrón, le había dado a su madre a una, a una morrita porque se dio cuenta que pues, él no era el papá de la morrita, le metió un pinche plomazo. Eh, y ya, güey, a un costado teníamos esa mujer, cabrón. Teníamos una morrita, estaba embarazada esta morrita. Esta morrita de 19 años, femenina de 19 años con un este balazo en la cabeza, eso es lo que la mató de inmediato, pero pues ya sabes el protocolo. La teníamos ahí, la teníamos cubierta, cabrón. Nosotros cuando llegamos directamente para poder hacer todo este desmadre, cabrón, chingo a mi madre, al momento de que nosotros llegamos, vimos a la señora que estaba tapada, ¿sabes cómo la tenemos? Llegamos acá directamente la tapan, güey. No teníamos nada, absolutamente nada que hacer para poder estar en ese lugar al mismo tiempo más que tres o cuatro personas y las tres o cuatro personas estábamos afuera porque estábamos cagados del puto miedo por las cosas que estaban allá dando de vueltas, güey. Estábamos solamente cuatro personas, incluyendo también a un ladito que estaba la secretaria que ni en pedo quiso meterse, güey, y los dos putos guardias que también son igual de pinches miedosos estaban acá. Éramos los cuatro que estábamos atendiendo todo esto, malas pinches administrativas que ni en pedo también quisieron estar allí. Y aparte ya se estaba haciendo de noche, güey. Cuando nosotros llegamos, cuando dijimos, sabes qué, a la mierda, vamos a ponerla por primera vez, antes que todos los demás, porque ya queremos que esto se vaya a la chingada. Nosotros llegamos, quitamos la pinche manta con la cual la estábamos tapando. ¿Y qué crees, cabrón? La morra, bueno, la señora... No sé cómo putas le hizo, no sé quién chingados fue. Pero la morrita de 19 años... Tuvo un parto en muerte, cabrón. Y si te digo que destapamos a la señora, fue porque había un puto camino de coágulo, de líquido amniótico, que iba desde donde estaba esa morrita hasta donde estaba la señora. Y la señora... Estaba con una sonrisa que te cagas, cabrón, porque cuando la destapamos estaba abrazando al producto de la otra morra. Y el producto, con la boca abierta, y en su boca, tenía el pezón de la señora, cabrón. A falta de otra palabra, la señora estaba amamantando al niño. Nosotros, al ver esa mamada. ¿Sabes cuántos güeyes se quedaron ahí? Uno. Y es tu seguro servidor, cabrón. Es tu pinche seguro servidor. Por todo lo que soy, cabrón, me persiné nada más. Y dije chingar a su madre. Así como fui abriendo la piel de la señora, sentí un pinche escalofrío culero, cabrón. El olor, el ver todo eso. Ni siquiera le quité al producto que tenía en brazos, se lo dejé, cabrón. Se lo puse a un puto lado, ni siquiera se lo quise arrebatar en una de tantas... No sé, hace alguna chingadera, no sé, cabrón. Y al momento de que fui abriendo, comprobé rapidísimo que sí hubiera sido una sepsis, pero sabes que el maldito protocolo te pide también hacer una revisión de cerebro, hacer todo el puto protocolo. Me armé de huevos y jamás había hecho una pinche autopsia que durara menos de diez minutos. Y ahí me tenías, después de haberla hecho, regresando a simplemente cerrar a la señora. Cuando estaba por terminar de cerrar, porque sabes que comenzamos de abajo hacia arriba. Cuando iba más o menos a la mitad del esternón, Vi perfectamente, cabrón. Como en su abdomen, en la parte baja del abdomen, llegando al vientre, alguna chingadera se movió, cabrón. Alguna mierda estaba ahí. Y la neta, simplemente me persigné y terminé de cerrar. Se sacó el expediente y a la mierda se fue a fosa común. Los demás ya no quisieron hacerle más pinche bulla, ni los pendejos de allá de los pabellones, ni los cabrones que fueron a revisar ese pinche lugar, ni nosotros que recibimos. La señora tenía un chingo de ganas de ser madre. De ser mamá. Y no sé qué madres hizo. Uy, ¿Qué pasó con todo lo que sacaron? Los frascos y toda esa madre. Dice. Pues. Fueron destruidos. Se trató de que nada quedara. El otro bebé se devolvió con la joven de 19 años. Se le explicó a la familia cómo estuvo el asunto: que también existen partos post-mortem. Simplemente se sale y ya. La familia aceptó todo eso, pero prefirió que fuera dentro de la mujer debido a que. Según creencias de ellos, él no había nacido. Y una vez que se la llevaron, nosotros tratamos de tener y de conservar un poquito de cordura, cabrón, para seguir haciendo las cosas que teníamos que hacer. Se la llevaron, y cuando se la llevaron, nosotros dimos un una puta bocanada de respiro fresco, güey. De saber que ya nada de eso estaba ahí. Ah. ¿Sabes cuál fue la cereza del pastel, cabrón? Que cuando se fue la señora nos dimos más o menos una hora, yo me acabé una puta cajetilla de cigarros y al momento de regresar a hacer la otra autopsia, la de la morrita que le habían disparado, teníamos a un lado el cuerpo, el producto, lo teníamos a un costadito y no me fijé y no me percaté que el producto en su boca, cabrón. Tenía leche. Tenía leche, güey. De verdad le dio de lactar verdad le dio de lactar cabrón <laughs> afortunadamente la fueron a dejar a la pinche fosa común y ahí le perdimos la pista no tenemos idea a veces de Cómo se fueron dando las cosas, a veces simplemente algunos detalles no tenían explicación, y a veces algunas de las cosas simplemente se dan. Que a pesar de tratar de encontrarle un significado, a veces simplemente es necesario dar un carpetazo y no saber más allá de todo eso. ¿Qué habrá sido de la señora? ¿Habrá descansado? ¿No habrá descansado? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? No tenemos ni puta idea de cómo demonios pasó todo eso. Sin embargo, son una de las pocas historias en las cuales jamás se le encontró explicación, ni tampoco se pretendía encontrarle. Y esa fue la historia de esta noche. Espero les haya gustado. Espero hoy puedan dormir. De verdad, les agradezco mucho a todos ustedes por haberse quedado, que sé perfectamente que muchos se salieron de la transmisión porque les dio miedo. Alguien hace un momento me mandó un mensaje a, a la página diciendo, ya no pude más, tengo que salirme, definitivamente tengo que salirme. De verdad, gracias por haber estado en esta... Historia en este segundo episodio de la tercera temporada de Memorias de un Nahual Espero les haya gustado. Yo paso a retirarme. <laughs> Mi nombre es Luis Daniel Cabrera. Me conocen como Daniel Art. Y esta fue una de tantas historias más que cuentan en esos sitios en donde a veces solamente surgen. Anécdotas que son de no creerse. Espero les haya gustado. Esto fue Memoria Zanahual. Es un placer haber estado con ustedes. Y me retiro. Recuerden que para todos aquellos que van a escuchar esto en YouTube y también quieran escucharlo en Spotify, hay una nueva, un nuevo canal en Spotify, donde van a poder escuchar todas las transmisiones, están subiendo paulatinamente de 10 en 10 hasta llegar a la más reciente haciendo un curado de eh, las mejores historias para ponerlas completas, simplemente las buscas como memorias de un Nahual y te va a salir el nuevo canal que es el que tiene el loguito con el detallito en rojo ese es el nuevo canal el cual incluye también la pista del intro creado por mi buen compita, Germancito, Germán Espino Verdugo, de Bird and Music, que también pueden buscarlo en Spotify. Así es que, muchísimas gracias, pasen muy bonita noche, y espero puedan dormir. Les agradezco muchísimo. Esto fue Memorias de un Agual. Descansen, pasen muy bonita noche, y de verdad espero puedan dormir de verdad espero que puedan al menos por un ratito descansar pasen bonita noche nos andamos viendo cuídense